Que ya lo sé, hombre. Si lo sé de sobra. Ya te llamo, anda. Ay, puto madre. Ya sé que se me oye, coño. Hola, Olita, hola. Putillos. Hola, Avaro, puto. Gilipolla, Avaro. Bueno, mira, ahí con camisa y todo. Tonto la polla. Hombre, lo suyo. Con camisita. Hombre, a ver. Aquí, tiquití. Ah, que sí. Vale, Marcando pezones. Hombre. Eso siempre, Avaro. Estoy entrando. Estoy en trance. Vale, vale. Uy, mi armadura tiene ojos por todos lados. Ojos que no ven. Polla que te comes. Hostia que tienes la frente. La vuelta que es la de Bleeding Edge. Joder, viejo rolero. Todo el mundo con eso. ¿El qué? ¿Por qué? Pero no está nerfeada. Incluso después de todo el nerfeo sigue estando bien. Viejo rolero, na 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 na. No, ni puta idea, la verdad. Es que no mira a Wills, no mira nada. Es que en 187 creo que llegamos en un año. Tendría que ir mirándome ya a hacer algo. Yo ya me he hecho el reward, viejo. He pasado de arquero a... pues no sé a qué, a híbrido, vamos, básicamente. Sí, todo tuyo, yo te lo devuelvo. Va. De hecho tengo uno mejor del que me diste. Por si lo quieres. Esto tienes que devolver con comisiones. Claro. Y Dante, tengo un tomo único también. ¡Ole, ole! ¿Qué es lo que tomo? Únicamente agua. Comisión de apertura al 7%. Madre mía, qué caro. ¿Eres tú el club banco, cabrón? Que se note la cuenta 652. Una buena comisión. Glu, 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 glu. Ay, que se tenía, macho. ¿Gluco? Glu, glu. ¿Estaba en directo glucosica? Sí. Ahí está, de chatting. Va a variar, ¿no? Como le gusta hablar. Es como tú, pero bueno, pero mujer. Y ganando dinero por ello. A mí por hablar no me pagan. Ya, pero por callarte tampoco, o sea que... Ojalá. Yo no tendría problema, ¿eh? Voy a poner el puto cargador a la puta tablet. Que creo que es la primera vez que le he puesto bien, de primeras. Siempre la pongo al revés, macho, yo voy a dar la vuelta después. Bien, Dante. ¡Eso es! Y tal, si tampoco era tan difícil. Y tal, si tú siempre puto. Y tal, mira una cam overlay de estas mientras. Vale, ya empezamos. Joder. Ah, vale, vale. Pues luego le pegaré un ojillo a la colección, a ver. Me gusta curiosearlas. Julio, os quiero comerciar. ¿Qué me das? Pero te dije que te iba a dar. Ah, es verdad. ¿Y si no quiero nada, paro? Pues no lo cojas. Es que mira lo que tengo. Que vale, que yo te lo voy a dar. Si lo quieres bien y si no, pues lo vendes. Vale, vale. Lo vendo yo, no. Creo que son tocas notas finas. Sí, ¿es mejor el tuyo? No, es mejor el mío, véndelos tú.
¿No las has dado? No, pues te lo eres. Sí, te lo he dado. Claro, luego dirás que si no tienes dinero, es todo culpa mía. Se está petando el juego, son cosas mías. Uf, no, sí, se está petando cosa fina. Se está petando. Todos los comandos de mierda. A ver. No tengo nada abierto, no tengo nada de nada. O sea, si se peta es porque quiere. O porque tú lo obligas. Por puto siempre. Uf, es que lo noto que va súper mal. Creo que sería pedales. Ahí comando muy bien malosita. Es que me da la sensación de que va a pedales, tío. ¿What? Pero, ¿cuándo coño se me ha puesto esto a resolución 3840x2160, tío? Y digo, va a pedales. ¿A cuánto sueles tener? Coño, 1080 ya está. ¿Qué cojones, tío? Es que ¿qué cojones ha sido eso? Tengo que reiniciar. Si te digo lo que lo tengo yo. Tengo que reiniciar. Ya, pero tú tienes la pantalla esa rara. No es rara, ¿no? Es que es una puta televisión. Es la pantalla. Yo tengo a 3840x2160. Ya, pero tú eres un puto, ¿vale? Sí, sí, con el VSync puesto, ¿eh? Hombre, el VSync no. Pero no sé por qué se ha. Hombre, antes había actualización del Nvidia. Igual ha hecho la mierda esa de poner eso solo. Puede ser. ¿Y tal? ¿Qué haces? Usando comandos que ni la propia web entiende. Entenderás que se es de valor, ¿no? Soy un gordo, paga los pobres. Se ha quedado una luz blanca y una verde. Se ha quedado una luz blanca y otra cambiando de color. Ojo, ¿eh? ¿El qué? Que no me ha hecho, o sea, no me ha hecho caso a cambiar las bombillas y se me ha quedado una blanca y otra cambiando de colores. Las dos blancas, coño. ¡Hola, me! ¡Ita, puto! Tienes que salirte o invitarme. Invítame, cama, ¿dónde? ¿Me sabes cómo desconectar? Joder, Varo. Bueno, es que estoy claro. Pi, 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 pi. Me sigues en el desconectar, no me salgo. Te invito yo, ya está. Me he salido. Espérate. Ya invita. Sí, te estoy invitando. No, llega. ¿Y ahora? Sí. No. Mi personaje con un libro, que no lo ha cogido en su vida, Julio. ¿Cómo? Que mi personaje con un libro y yo no lo he cogido en mi vida. Tampoco has cogido una katana y la llevabas a veces. Tengo en casa. ¿Pero no la has cogido? Que sí, coño. Sí, hombre. Otra cosa que no haya usado. Hablas katana a la típica espada de las bodas de antes, ¿no? Sí, claro. A ver. Una Masamune. O sea, estoy dentro del juego, pero tú no. Ya, sin verla antes que yo. Ahora. Coño, ahora sí, ahora va fluido. Es que no sé lo coño me he cambiado la resolución. Tío, estoy pobre de cojones, ¿eh? Ve mira lo de duplicar esto. Vale. Es que si había duplicado, me gasta 1000. Pero si ha duplicado, uh-huh. Tal vez la lío. O sea, no se pondrá a cero.
Sí, claro. Dices muchas cosas. No, no sé. Es que si duplico la habilidad, no volverá a nivel 1. ¿O sí? No lo sé. Y si sale al 1, pues lo subes. Ya, claro. Y me quedo sin las áreas. ¿Cómo? No, no, hombre, la que dupliques será la que se queda a nivel 1, no la primera. Es lo que digo, que la primera no. No, no creo, no tiene sentido. Vale, vale. ¿Qué puede ser, sabes? Pero... A ver. Lo que tengo que mirar es cómo se expandía el este. El quinto. Ah, no, no. €200.000 y el resto. ¿Y el resto de cosas no los llega? El de la izquierda, la muralla de la izquierda. ¿El instituto? Sí. Joder. Ya antes sí que habría podido, tío. Claro, eso es mucho, tío. Y lo tengo que gastar todo de golpe porque si encuentras legendarios. Ya bueno, pero tenía. Es que yo antes tenía mucho dinero antes. Tenía mucho. Sí, cuando te dije que me quedé sin nada de dinero, me quedé con 103 o algo así, 105.000. O sea, imagínate. Es lo suyo. Ya, tío. Bueno, cuando quieras aceptar una, aceptas. Pues venga, vamos a subir, ¿no? 67. ¿Pasamos ya a campeón? ¿73? ¿Quieres intentarlo? Venga. Sí, hombre. Sí. Oh, hombre. Ahí, para adelante, hombre. Yo soy no como equipados. O sea, no me he puesto el cambio de build. Pero tío, ¿por qué siempre te dejas a todos los bichos por el camino? Porque son de relleno. Que no, que hay que matarlos. ¿Qué va? ¿Tú has visto muchas películas de bichos que mueren? Sí, como bichos que mueren uno y bichos que mueren dos. Claro. ¿Cuándo nos dio por la tontería esa, eh? ¿Cuándo nos dio? ¿No hemos parado? Ya no están exagerados como antes. Hombre, pero tiene su público aún. No está mal la cosa ahora, ¿eh? Me llega para hacer todo el combo y luego unos cuantos básicos y regenero. Interesante. Como los congelo, apenas recibo daño. Es que hasta con esto meto bastante, ¿eh? Como les aplico éxtasis, sí o sí con los básicos. No, es que salen en críticos de 10.000, ¿eh? Así muy de gratis. Botitas. Muy, muy ricas. Pero legendarias. Ah, pues muy ricas. Y he subido nivel. Ah, pues también. Estaba un poco fregado. Me ha un poco de dos, tío. Coño, había todo uno, pues ahora salía al lado las cosas. No. ¡Pues nada! Si no lo quieres, no lo coja, Varo. Hombre, la verdad es que es un poco abuso a veces esto, ¿eh? No estás dando jefe, ¿no? ¿Qué? No, pero vamos, que... Me teletransporto. A ver cómo me subo a la pasiva de regenerar un poco más de voluntad por hostia. Espera. Poción de vida hiperconcentrada.
16.000, y esto me daba. Dame, dame, dame la de 16.000, si no. La otra. 20.000. Sí. Me gustéis un pelín. ¿Nosotros a ti o tú a nosotros? ¿A quién? No me ha quedado muy claro, viejo ronero. ¿Te has dado cuenta que hoy las garras no me salen? Ah, el nuevo mago. Ah, que te ha hecho otro personaje. Vale, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Te invitamos. Vale, ¿lo aceptas o no? Sí, nomás, nomás, no me sale. ¿Cómo que no? Ahora sí. Viejo horror, sí, algo así dicho, no sé, macho. Está claro, y este tinte también. El tinte no, cabrón. ¿Qué? El tinte también. Pues no, mamá. Le he dejado por mañana, me voy. Entra ahí, te... Y le damos ahí. Invitamos, pero... ¿Tiene que ser en el modo historia o puede ser aquí? En cosas de estas. Que no sé si es igual que... Que por ejemplo el diablo, una vez te pasas la campaña. Fuera de historia, vale, se puede hacer por ejemplo en esto, ¿no? Vale, entonces subirás antes. No sé si eres consciente de la marranada que hace el bastón este. Con, no, las inmovilizaciones. Yo sé que era la hostia y te lo compré. No, que vas a ver. No puedo. Cabrón, acostumbrado al diablo. Que hago clic aquí encima y. Pero es que no me has conectado. ¿Por qué no me has conectado? Me sabes desconectado. ¿Tendremos que salir al menú? Puede ser. Pues no pasa nada. Salimos a ciudad y ya está. Y. Sí, luego volvemos y ya está. Lo volvemos a hacer cuando esté él. No, no me sales. Es que muchas veces me pasa y tengo que desconectarme y volver a entrar. Le intento agregar yo, a ver. Pues intenta ver si puedes. De ¿cómo hecho, es? Iba a hacer una cosa. ¿Cómo es? ¿Que cómo es? ¿Viejo? ¿Viejo qué? El viejo rolero.5394. ¿Viejo ro? Sí, rolero. De rol. Punto. Joder. Voy, Bueno, estás, no estás, ¿eh? Vaya administrativo. 5394. Le he enviado. ¿Se acepta? ¿Le ha llegado? Pues no. Pero sin camiseta, sin una. Mira, ve. Calienta Celias. ¡Varo! Uy, no da por culo ahorita, ¿eh? No. Apenas. A ver, si yo hago así. Sí, sí. Se has invitado, sí. ¿Te vienes al Discord o...? Sí, no, que se venga al Discord, claro. Y si no. ¿Por qué tengo dos veces abierto esto? Por puto. Vale, a ver, ya lo entiendo. Si me queréis aguantar, sí. Bueno, yo creo que más bien va a ser al revés. No, sí, se lo sabe, Ita. Muchas gracias. Se ha hecho de mod por una vez en. Está frío ese. A ver, lo tengo aquí. Si pasamos al siguiente nivel, le pasa automáticamente. Así que dale a continuar y que se venga. Vale, muy bien. Le he cambiado la llamada sin. Eso es. ¿Acaso que mi cabeza sonaba bien? O de, voy a darle aquí y tal. ¿Mamá? Sí, hijo. Dime, madre. Pues me comes el pijo. Ay. Bueno, cuando acabéis, ya me meteré. Que estoy aquí. Ahora, ya está. Ahí, ahí. Espera. Espero no lagar mucho, que voy con la nueva de invocaciones. Bueno. Solo a Dante. Seguro que se lo bugueas. ¿Hay algo viable ya de invocar? Claro, y de controlar bichos. Joder. Que no estoy puesto, ¿eh? Pues muy arreglado. Ni aumentos. Bueno, pues sí. Lo cierto es que la voz es muy parecida. A ver. Espera que me pondré el salto.
¿Y los enemigos dónde están, tronco? Pues yo me he ido al quinto coño por los primeros. Sí, sí, yo estoy yendo hacia la derecha. A mucha gente le está pasando, pero no sé por qué. Mira, mira, he llegado. Hostia. Ahora, ¿sabes? Aparecen. Excusa, lento para volver a jugar. Venga, aquí. Mierda, tío. Me lagazo, ¿no? Desde el último parche pega buenos lavas. No, es que no es lagazo, es que me he comido un charco veneno bien rico. Ah, bueno, pero yo qué sé, que aproveche y... Joder, macho. La puta pet es una cobra gigante y lo estás pegando y digo, no lo quito la vida. Me encanta que yo pueda coger tus esferas de veneno. Claro. No, es que no sabía que se podía. No subes muy rápido, ¿no? De nivel aquí, o sí. Hemos estado testeando a la abuela en el directo y nos hemos acabado haciendo una 96 de momento sin equipo. Joder. Vamos, que diría que va bien. Jo, me los congela y no se van para adentro, qué cabrón. Sorry. donde hay muchos. Espera, mira que bajo. ¡A formar! Sí que ha formado, sí. No, si se mueren solos por el veneno adicional. Pero sí que hay más lag, sí. Yo diría que sí, que hay un montón. Y cuando creas el portal este, explota el juego. A ver, cuando tengáis un gordito, avisarme que lo quiero controlar. Bueno, aquí está Varo. Lo mejor es controlar a los cararrabo. Ni aumentos, ¿cómo? ¿Eh? Dice que te pareces tu voz a la de uno que jugaba siempre con nosotros, que se llama Mentos. Y lo de sin cobrar ya es cosa suya. Bueno, depende del tipo de cobro, te digo que soy que no. Y también es un poco la majota, o sea, tampoco hay que tenerlo mucho. ¿Está mal, mamarracho? Mierda, esto no lo puedo controlar. ¿Tienes un límite para controlar de nivel? ¿Por encima? O dos de... Dos básicos o un rare. Digo de nivel. O sea, ¿puedes controlar uno del 70? Puedo controlar incluso uno del 187. Joder. Hostia, eso está muy roto, eh. ¿Vale, Bartas? ¿No te levantas o qué? Lo de que ha salido, el que salió resistente, macho, el de animación. Claro, estoy yendo para allá. Y a mí se me ha bugueado uno. ¿What? ¿Perdona? ¿Te ha rellenado la barra y...? No, me ha movido al final. Así es como se levanta. A mí me ha encantado hoy con lo del Bleeding Edge. Tíos, que me han roto la build, el juego es una mierda. Qué risa, por Dios. Yo no pago 35 euros para esto. No sé, yo tampoco. ¿Cómo que no? No, a mí me costó 9 por el Kickstarter. ¡Qué hijo de puta! Tú lo viste venir. ¿Cuánto bicho? Pues eran todos los que no había por los demás lados, porque... ¿Cómo? ¿Legendario? ¿En serio? Sí. Dante, tú no te quejes. Oye, me quejo si quiero. No.
No tienes derecho a quejarte en esas cosas. He aprendido de Itamar que es el mejor. Ya está aquí el boss, pero falta la vida. No, falta. Arriba hay mucho espacio. Eso es a quejarse. Y abajo también. No, no es que vaya con hielo o vaya con otra cosa, es que... Como no sé muy bien qué ponerme, y... Pues... Me viene bien este hechizo, porque los controlo y con los tenis movilizados les quito más. Hasta que me decida por una cosa o por otra. Y humor. He oído una voz sugiriéndome algo. Sí, pero en teoría se le ha ido a Fino, ¿eh? ¿Puesto? Vale, ya tenemos al boss. Otros bichos de mierda que quedaron ahí, ¿sabes? Agazapados. ¿Pero por qué no van mis magos, tíos? Está roto. ¡Ah, oh, mae! Por lo que se me han pegado. Todo el día reviviendo al Dante. Sí, hombre, la primera vez que muero, macho. Online, sí, ¿no? ¿Eh? ¿El qué? En directo, dices. Se ha reído, eso es que sí. No, hemos jugado tampoco, o sea. Bueno, cuando digáis. Digáis. Yo sigo subiendo cartas. O sea que. Dale, ande. Ahora vamos para allá. Tú llevas mucho bicho aquí al lado, ¿eh? Esto no me convence. ¿Yo? Yo la única invocación que tengo es Baron. Sí, pues espérate, porque cuando pueda duplicar la skill por tercera vez, llevaré tres magos. Más la que pueda sodomizar mágicamente. Que si es el carapene o el que vomita bichos. Hoy, por ejemplo, tenía. Dios. Ha habido un momento que tenía. ¡Olé! Como 30 bichos. ¡Ole! Te ha crasheado, ¿no? Sí. Hostia, pero a todos, ¿eh? Sí. No, a mí no. A mí sí. Te ha tirado fuera, ¿no? Te ha salido el mensaje de crash. No, no. Sí, sí. A mí lo que me están es a punto de matar. Pero yo sigo dentro. A mí no, se me ha crasheado el juego entero. Joder, macho, qué suerte. Ahora sí me han matado. Que no es crasheado, pero bueno. Para tu cuerpo lo mismo. Ah, mira, me ha crasheado, sí. Golden Jung just crashed, sí. La que no nos libramos ni uno. Es la primera vez hoy. Bueno, la segunda. A mí nunca me ha pasado. Esto sí que causa dolencias. Sí, sobre todo porque se nos ha quedado uno de la. Pues no. La mazmorra esta. ¿Qué se le va a hacer? Empezarla de cero. Tiene pinta, sí. Puazo, eh. Vale, es una falla. Siempre serán fallas. No, para mí son mazmorras, tío. Yo el diablo nunca he jugado. Yo nunca lo he dejado. En el WoW eran mazmorras. Dungeons. Bueno, tanto monta, monta tanto, ¿no? Depende. El idioma, sí. me están invitando.
Aunque me parece como desconectado antes. ¿Yo? A mí no. Pues el que se había desconectado, viejo Rolelo. Joder, ¿qué me vas a ver con la R, tío? Ya estamos. O sea, yo te, veo conectado. Hay que verlo porque no lo tengo. Pues vamos mal. Porque si no te puedo invitar, no me sabes. Ah, no, sí, es sujetador morado. ¿Os invito yo? Pues casi, sí, porque... yo ya os veo los dos. Pero sí. Es culpa de él, entonces. Sí, es grande el que lo buguea todo, macho. Ya ves. Pero viejo entre... Gerro, ¿cómo? Porque estoy... Ay, que estoy intentando decir tu nick varias veces y no me sale nunca, macho. No sé si me pasa a mí. Oh, mira, mira qué fácil, ¿eh? Ya. Ya, es que a Dante le pides... Una la R a veces no me funciona, ¿eh? Le baila, ¿eh? Sí. Retrete. Juro que no he bebido hoy, ¿eh? Más de la cuenta, dices. ¿Qué pasa? Estoy con antibiótico. No tengo excusa ahora. Por cierto. Para que después no digan que es culpa mía, tuya. Hello there, friend. Please, browse my wares. Bueno, por lo menos no se han perdido los ítems. Sí, ya. Yo me he vuelto con mis dos basuras encima. Tú no necesitas equipo de nada, ¿no, viejo? No, estoy esperando a subir al 60. Bueno, lo único que me falta lo tiene un chaval del Discord, que a ver para qué quiero. Pero las quieres, yo no las voy a usar. Yo sí las uso. Que me han tocado... Me tocaron las Feast of Cankers. Creo que en español son el Festín de Llagas. Son unas sombreras de que me dan daño tóxico porcentual. Le quitan 22% de vida a los summons, pero le dan un 45% de daño. Joder. Eso vendría muy bien a mí. Que tengo 64.000 de vida. Por cierto, ¿puedo duplicar la skill otra vez? Que sí. No, aún no. You're not enough primordial affinity. Joder. Yo lo que no sé... Claro, es que hasta que no tenga la quinta, yo no quiero duplicarlo. Bueno, me puedo quitar el salto. El salto en verdad no me sirve para mucho más que para avanzar. Yo, por ejemplo, me quitaré esta. ¿Cuál? Claro, yo es la que me voy a quitar también, yo creo. O sea, para al final el salto este, pff, bueno. ¿Y cuál me conviene más duplicar? ¿La anomalía o el baluarte de amanecer? ¿Cuál era el baluarte? ¿El área blanca? Sí, la de curar, esa. No sé cuál duplicarme. Yo esta no la duplicaría. Y la otra tampoco. No sé cuáles pondrías. Jefe, si en algún momento necesitas ayuda en algún tema web, Discord o incluso Twitch, avisa que tengo mi experiencia. Además de ser programador y en silla de ruedas, ¿no? No, es que es para apléjico, ¿sabes? Y estamos todo el rato en Twitch haciendo bromas. Como hoy me dice, ¡ah! Pues si eso en una carrera te gano, digo, sí, haciendo el pino, porque como no puedes correr, ¿verdad? Oye, el grito soberano, ¿qué tal va con una Will híbrida? Depende de la Will, es que siempre la contestación es depende de la Will. Ya. Y un poco lo que te salga la polla. Buah, ayer le conté un chiste, tío, que se empezó a descojonar. Le dije, oye, ¿tú sabes que le hace sonreír mucho a un parapléjico? Me dice, ¿el qué? Digo, que todo, saber que todo va sobre ruedas. Estaba en el Discord conmigo, empezó a llorar, tío, de la risa. Ay. El buen humor. Tengo que crear yo, ¿verdad? What do you want? Y empezaron los típicos. Claro, hacer un chiste de parapléjicos es muy natural, ¿no? Digo, hombre, natural, ¿no? No me has visto la cara. Sí, está así. Es de chistes crueles como Varo y Rome. Tiene Rome.
Otro esqueleto normal no está. Grupillo. Últimamente. Te dejo mi follow, que vale verga. Ah, pero que yo me sonaba que Ife de Gamer ya tenía yo el follow suyo. No sé por qué. O eso, tienes un hermano de nombre. Nunca esa. ¿Por qué no van mis invocaciones, tío? Ahora empiezan a atacar. Era cada petada con las animaciones. Haría falta lo que tiene el diablo, eso de reducir efectos visuales. ¿Lo tienes? Sí. Te quitas en Graphic Settings, bajas y abajo a la izquierda te quitas cositas. Pero sí, creo que lo quité, pero aún así. A ver. Es que no es lo mismo, igualmente. No, ya, pero bueno, ayuda. Ahí están las viñetas, desenfoque de movimiento y destellos. Sí. Y los tengo quitados, pero ojalá si salen todas las animaciones ahí. No los tienes quitado, que lo estoy viendo. Los destellos. ¡No me espíes! ¡No hagas stream! ¡Uf, qué petada! Pero es que yo a veces no sé lo que me peta, si es la... ¿La gráfica o el internet, tío? ¡Oh! Es el juego, vale. Porque... Un bailón. Mira cómo baila. Va, hay que matarlo. Ahí está, ya es mío. Ah, no, no es mío. ¿Qué cojones? Pues me cojo un gordo de estos. Bueno, si este bailo yo. No, me cojo un gordo de estos, no pasa nada. También, adelante. Ahora sí es mío. Oye, vale. ¡Y petada! ¡Yuhu! Se ha vuelto a crashear, sí. ¿Sí? Yo sigo dentro. Eso son las dolencias, ¿eh? A ver, ¿cómo te ha pasado antes a mí? Espera. No sé. Creo que se me va a petar. Sí, no antes te va a petar en breve. Estoy recorriendo el mapa y no hay nada. Claro, y están todos quietos. Dan. No, me parece que es porque hay tanto mago. Pues nada, jugar vosotros. Yo acabaré de editar el vídeo de más y... Mira, pero ¿qué le pasa a este juego con los magos? Ha sido desconectado el servidor. ¿Pero por qué dices que crasea? ¿Por ir tres con tantos bichos? Sí. Joder. Joder, mira el juego. No, porque no están... No... Estas builds ten en cuenta que la beta... No existían porque no tenían estos buffos, entonces se están encontrando con muchas cosas nuevas. Es normal, tú no puedes fixear pues, algo que no existía. Ya. Haz una cosa, o sea, métete y no hagas nada. O sea, no, claro, si no metes efectos. Ah, pero entonces no mola. Ya, tío. Pero... Ah, jugar vosotros, no os preocupéis, así acabo de hacer lo de la colección. Y puedo criticar a Gayumbo desde el chat, va. ¡Eso es! Santi, invita. No, tienes que invitarme tú. Que no te veo. ¿Te ha llegado? ¡Al corazón! Sí, me ha llegado. Me ha llegado fuerte y duro, bueno. ¿Cómo te gusta a ti? Hasta la garganta. Pam, pam, pam. Le estoy al tranquito, le estoy poniendo los dientes en la voz. Esa es la buena. Envía la foto, me dice ahí viciando. Le digo. Le he puesto unete o algo así. Yo creo que le gustaría más si le hubieras puesto donete. Porque como es gordo y eso. ¿Cómo se pasa el líder, tío, aquí? Ya va, bueno, crea tú y ya está. Nada, está, convertí en líder, todo. A volver a empezar. Algún día acabaremos la esta, bueno. Algún día. ¡Dame! ¡Un puchi! Ahí va. Ah, sí. Me faltaba ya. Un bicho más, ¿no? Madre mía. No, igual simplemente el servidor está en la mierda, claro. No,
¡Dinero, dinero! Esto por ahí voy yo por abajo. No. Vale. Venidos con papá. Tiene pinta que va a pegar una explosión esto. Porque va todo como ralentizado. Como que apretas una cosa y tarda un ratillo en reaccionar el juego. Muchísimo. En un ratillo no. Madre mía. Está esto bueno hoy. Uf, en el momento que meto los básicos, se nota un montón el daño extra. Tú, ni me siguen los bichos de lo lagaco a esto. Sí me gusta, vale. Que había una cara abajo que se estaba dejando hacer. Me ha tocado en el mismo cofre, un hacha y un anillo único. Ah, bueno, luego te quejas, puto. Muy claro. Uy, dices que soy yo. Eres tú y tus adyacentes. No, tú eres un putazo. De los que ya no quedan. Los críticos cuando meto un básico, tío, se notan una animalada. Pero bestial. ¿En qué nivel has entrado? Por curiosidad. En el 73. Ahora, ahora. Cofre. Hola, ¿tú soy? ¿Qué tal? Aquí estamos, metiendo hostias. ¿Cómo va por ahí? ¿Ya sale en bulso o qué? Es que otro personaje. No es mala idea, La verdad es que si luego quieres probar otras cosas, tío, da pereza cambiarlo todo, Y perder el avance. Peter, bueno, pues venga, pues luego lo mismo. Y ya no te acuerdas ni lo que tenías puesto. Este juego parece que no puede estar pegando, no, ya. Luego pondré una foto en las redes bastante interesante y tal. De estadísticas. Me he fumado una... Vale, me estoy fumando potis y no me las tira. No, no me estaba fumando las potis. Te está quitando mucha vida, ¿no? Y ahora por la puta cara el boss que estaba a media vida ha flotado. No, no, es que me está quitando mucha vida, es que no me estaba casteando las mierdas. Adelante, vamos ya para el boss. ¿Qué? Que vamos ya para el boss, digo. Ah, vale. ¿Estás cerca? Sí. Bueno, estoy al lado, pero obviamente. Los jefes. No, deja que vengan, deja que vengan, Vale, no hace falta esa tontería. Que sí, que sí. Si luego se va de aquí, ya no. Si la aplico, me moviliza todo el rato, tío. A mí eso me viene muy bien. Tengo más. No, a mí ya te diré. Toda mi build se basa en eso. ¿Cómo está este asunto? Es una pistolita, tal, plim, plan. Esto sin patología, esto tampoco. Dante, enséñame tu. ¿Mi pene? No, tu equipo. Ah. Bueno, vas bien, sí, sí. Nada. Por si te daba algo, digo. Pero creo que tiene mejor equipo que yo, así que. A ver, iniciarlos. Vale, tú dirás. ¡Eh, puchi! Bueno. Dime. ¡Eh, puchi! ¡Puchi!
Bueno, ya puedes llevarla siempre, macho. La que te recoja los dineros. Algo se quedan de pago, solo de donde algo de eso. Hay muchos juegos ahí. Pets que te recogen los ítems y demás. Deberían haber básicos que sean gratis y que puedes desbloquear con eventos y otros de pago si quieres, pero. Algo saca, dale cuando quieras. Dale. Vamos para abajo. O para arriba, no sé. A ver si el anillo me deja ver lo que hace. Robo de vida, regeneración de vida, vida salud máxima, sabiduría. Uh-huh. No es muy allá. Robo de vida es este juego, ¿vale? ¡Venga, vamos para allá! Madre mía, los numeritos. O sea, ¿mis áreas también sirven para ti? Claro. ¿Mis dolencias? Te aplico, sí. Vale, aquí hay todos de todos. Madre mía, los numeritos, loco. Ah, ha cambiado la cosa, eh. Hostia, que se ha cambiado la cosa. ¿Y por qué no me deja tirar habilidades? Que si no. Porque el juego no me deja tirar habilidades. Madre mía, tiramos una burrada. No, en serio. Se está fumando un montón de cosas esto, eh. ¿Entramos en la secundaria? Sí, hombre. Sabes que siempre hay un poco premium. Eso es para ti, Bar. Para mí, estos. Pim, 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 pim. Un tinte rojo. Madre mía. Se me peta la. Ni un legendario, tío. ¿Qué tú te crees? Desgraciado. Mira, más pronto digo el chiste de no me sale el legendario y se aparece Venom. Hola, tío, ¿qué tal? Aquí, antes. Mira, si llegas a salir uno conforme entra él. Vale, ha sido muy bueno, ¿eh? Yo creo que se va directamente. Bueno, pero por hoy solo me acaban de tocar hace nada 2 minutos. Sí, bueno, antes ha abierto un poco frío y ha salido todo, o sea que. Pues con la misma me voy. Lo que tienes que hacer es jugar con nosotros para que no le toquen y nos tengamos 100. Si luego explota el juego. Mira, es que no me he tirado las habilidades, tío. Sí, sí, te la tira. Que no. Mira, que apeto. Muchas veces no me las estás tirando. Pues esto es una locura, ¿no? O sea, vale, vale. Que se crea el juego. Ya, a ver. Con todas las mierdas que tiramos en pantalla. Si es que se salen dos números todo el rato sin parar, tío. ¿Se puede mirar estadísticas de cuánto es lo máximo que se pega y demás? ¿Lo máximo de qué? De daño que es infligido. No lo sé. Yo diría que no. Si no te da casi estadísticas ya de tu personaje. Como para pedirle más cosas al juego. Tío. No, no es más fácil, no, es que estamos metiendo bastante. Antes la verdad que iba yo fatal, pero ahora me he recuperado. Ha habido aquí varios turnos, en plan de yo muy bien, un poco la esencia. Dante fatal, sí. Luego al revés, luego otra vez yo muy bien, Dante mal. Y ahora todo muy bien. De hecho que hay cosas que me gustaría cambiar de la build para aprovecharla mejor, pero bueno, de momento va bien. No voy a cambiar nada. Pero sí, es lo que tú dices, ¿eh? O sea, a veces tira la habilidad, pero no sé qué. Sí, no te la castea, no. No te la castea, pero sí te la pone en cooldown. Sí, sí, sí. Sí. Eso me pasó a mí ayer. De hecho, he estado 2 días, bueno, uno,
Que la bull era una mierda. Vale, me ha matado antes de que se llegara a hacer la, el ataque. No sé si llego, Porque estaba viendo los hielos como me venían. Y antes de que venían, yo estaba petando el 1 para hacer el teletransporte. Y he muerto antes de que llegaran. No llego ni de broma, ¿no? Te metí una hostia de frente, eso sí que no lo vives. puede ser que sí. Si me la ha cazado, me la ha cazado. Me la llevo puesta. Varo, no me ayudas. No puedo curar, tío. De hecho, no, no, estoy quieto a ver si te dejan revivir. Sí. Si me dejan en combate. ¿Sí, no? Pues voy a por un minuto ¿qué aquí. ¿Qué delay lleva eso, tú? ¿Está donde el boss ya? Sí, no, sí, estaba ahí. Ah, estás pegando. Anda, tío, es que no me tiras habilidades. Madre mía, cómo va. ¿Qué pasó? Pues básicamente que morí, no sé ni cómo. Venom dice que me pegó una hostia de cara, pero vamos, que ni la vi. De todas maneras, es que va fatal, ¿eh? Es que... ¿Lo has matado ya, al bicho? Sí, sí, sí. Tiro las habilidades y a veces no me las tira. Se las fuma. Si en los pies y manos hay tiempo de reutilización de habilidades, porfa. Pero en lo que nosotros tenemos o en general sí puede salir. Si lo hemos visto alguna vez. Madre mía. Vale, vale. ¿Dónde has matado el boss antes? Ah, no, pero no has matado el boss, coño. No, otro legendario, qué bien. ¿Ves Venom quién es el puto? Que no soy yo, vamos, que es Baro. Pero vamos, en verdad para lo que me toca no lo quiero. Pero... No, encima no lo quiere. Sois putos los dos. ¡Es puto Baro! Que para eso es su apellido. ¿Baro puto? Bueno, realmente se cita. Claro, claro. Bueno, pero si le quitas el apellido, por algo será. Qué bonito los hielos, Yo voy a parar el boss. Tiene que estar por aquí. Ahí. Permitiendo puto. Si es que la palabra puto no sé por qué está baneada. Es que es una cosa. En los títulos de los directos tampoco lo puedes poner. Pero tío, si es que es una cosa que. Que debería estar obligada, vamos. ¡Ole, ole! ¿Otro? No. Todavía está bien. Sí, ¿no? Y de repente. Ah, está aquí. ¿Dónde te están pegando? Uf, qué mala hostia dice. Oye, la culpa es a él, que a mí no me está saliendo nada. Si yo estoy de garras ya, no me sale nada. ¿No lo hice antes? Ahora veré. No sé si lo hice antes. ¿El qué? No, lo de agregarlo. Me había guardado aquí un archivo de texto. Pues si no lo hice antes, lo hago ahora. Obviamente. Vale, Uf, es que hago clic derecho para que se coman las habilidades y le cuesta, ¿sabes? Y diles que son unos putos. Sí, sí, no, si no me tienes en el Discord. A ver. Sí, está bien, vale. Espera, voy a vender esto que te compro aquí. Vamos a... Ha saltado el servidor, el Camuro. Vamos a este general, bueno, del Discord. Voy, dame un segundo. Y diente ya voy yo. Vale, no, ya está. Ese Venom.
¿Has dicho que le dé para adelante? Me. No. ¿Eso es que para adelante, ahora? Sí. Tranquilo, tranquilo. Nosotros vamos jugando y ya tú, cuando eso, apareces. Pero... en escena. ¿Pero que ha perdido una zapatilla? Ah, que está aquí. Ya está, ya está. ¿Quién se ha ido aquí? ¿No ha vuelto? ¿Cómo? Yo estoy el almirante. Y está con sus chistes náuticos. Mira, cómprate el juego. Sí, si nos peta a nosotros, imagínate en su ordenador, ¿sabes? Sería gracioso, eh. ¿Te imaginas que le va mejor incluso? Sí. Hombre, va al nivel del LOL, le va a ir bien esto. Yo de reto no me fío, no, un pelo. Matando sin sentido me han dado un logro. No sé por haber hecho algún combo o algo, o por haber llegado a X kills. Optaría más por la segunda opción. Sí, es lo mismo que comenzar por X kills. ¡Ya me ha quitado la ilusión de vivir! No puede ser por haber hecho yo algo único. Cuando quieras me coge los ítems, ¿eh? Ahí. Vale, los llevas. No sé si vale la pena seguir cogiendo varillos. Dante, luego lo vendes y tiene dinero. Ya, pero... no, pero luego Álvaro déjame dinero. Eso, hay un cofre por aquí y no lo he visto. Vale. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ¡oh, Dios! ¡No se ve nada! Está hablando Veron, sí. Es que estamos aquí con el sonidito y creo que Dante no, tampoco te escucha. Ah, no, no, no oigo nada. Yo sí te oigo. Es que lo tienes muy bajito el micro o no sé. O no tengo muy bajo el micro. Bueno, también es que estamos en pleno combate y se oye un montón el juego. Creo que se ha quejado de mi voz. Y creo que pasa con todos. O sea que... pero es que en sí, no tengo el micro subido, ni mucho menos. Joder, macho. Yo lo siento mucho, ¿Cuál? Porque Macron me salió otras dos legendarias. ¡A la mierda, hombre! Mira, eso sí que lo quiero, ¿ves? tengo muy bajito. Pero bueno, intento subirte yo a ti y ya está. Ah, no, que no puedo, creo, en general. No. Yo no lo hago aposta, bueno. A ver, bajaré un poco más el juego. Bueno, imagino que sí, porque ahora lo escucho fuerte. No, yo le acabo de subir el volumen a Bron. A ver, habla ahora. Hola, 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 hola. Sí, ahora te escucho hola. Mejor. Te lo puedo subir más, pero... lo puedes subir tú manualmente, Sí, botón derecho. Ajá. Ah, vale, volumen de usuario, vale. Sí. Vale, vale. Pues a mí bajarme a tope, porque... a ver. Yo ya te he bajado. Ahora, ahora te oigo, ahora te oigo. No, ya, normal, si todo el mundo me lo dice, pero es que... madre, pero ¿por qué gritas tanto? Que no grito, es que soy así. No, es el micro. Es que... Es un buen micro, claro. Si se tira un pedo a la vecina y lo capta, o sea, si es que... a mí me han dado corta gargantas el logro. Claro, está... pues vaya dos, es elogio, macho. Bueno, hostia, al parecer bien, porque os toca todo. Ya, pero si nos toca a nosotros, te toca a ti. Vale. Con el clic derecho encima de nuestra careta. Ahora, tío. Uf, se había bugueado que flip. No, no me deja. No quitaba vida, tío. Ni con hechizos ni con nada, Sí, es que va fatal hoy, No sé cuántas veces lo he dicho ya, que va fatal, pero bueno.
Ubicación de tesoro. Ya, tío, ni un legendario, ¿eh? Es que... Aguantan estos putos, tú. Madre mía. Un tío me ha aguantado un montón, de hostias. Vale, el área y... Sí, pero si paso el daño a sombra, lo congelará. ¿Verdad? No, se pierde el... ¿Se te ha salido el Discord? Ahora voy. No, pero hacía maldición 100%. A ver. ¿Water? ¿Por qué? Ahora. ¿Qué cojones? Pues ya va solo para decirme que le ha tocado un legendario, es la hostia. ¿Quién? Tú, tú. ¿Cómo que voy yo? ¿Vas a por el boss o qué? Estaría feo eso. ¿Antes de que se vuelva a crashear? Creo que se va a volver a crashear, ¿verdad? Sí, porque no me están haciendo ni puto caso los monstruos. ¿Te extrañaría que se crashearan? ¿Sí? No, lo más mínimo. No, pues la cosa es que va rato esto. Va bastante mal. Voy a ir pasando de los bichos y voy a ir directo al boss. ¿Lo tenéis marcado en el mapa? Sí. Vente a mí, acércate. Bueno. ¿Dónde estoy? Vamos. Uf, no me sale ni la vida del bicho, Tranquilo, gala. Tío, me da hostia, me ha dado. Sí, pero es que no me deja tirarme ni la cura casi. Es que no me cura, tú. Te estoy diciendo que no se tiran las habilidades. Va como el culo. Legendario. Vale. ¿Legendario? No. ¿Qué build me recomiendas al inicio del juego? Yo te diría que de la de dolencias. Para jugar en solitario. Y subir, o sea, sí, hacer la historia. Forma. Después ya ir probando lo que quieras. Básicamente puedes ir full vida y aplicar dolencias y ya está. Mucho, sí. Yo sé lo que estoy yendo. ¿Cuál es la dolencia? Ahora te enseño enseguida. Así más o menos. Dante, salte y ya no, vende fuera. Ah, que estéis ya. O sea, esta es la última. Vale. ¿Qué arma utiliza? Pues bastón o lo otro de mago. Yo me gusta más bastón por el hecho de tener más voluntad siempre. Pilla la. Depende la de uno uses. Sí. Cierto. El que lo hace tiene que pillarlo todo, ¿eh? ¿El qué? Que lo hace tiene que cerrar, ¿no? Y sí. Vale. Mira, Cat Pervert. Básicamente, empiezas con esta, las de Orito.
Lo justo. ¿Ves estas que te pone infligir dolencias? Esos son daños en el tiempo. Los típicos dots. Y de ahí tienes que buscar las de cabalista. Que es todo lo que aplique daño en el tiempo. Y luego aquí tienes esta que me gusta mucho, que es lo que el tiempo no puede curar. Que es cuando inmovilizas a un enemigo, después recibe 100% del daño del siguiente. Que hace una bestialidad de daño. Entonces básicamente tiras, si tienes, cuando te salga anomalía sobre todo, que es esto que los puedes controlar. Los dejas ahí inmovilizados en medio. Y estás aplicando un montón de daño. Tu personaje básicamente no tiene que pegar, tiene que tirarle cosas a los enemigos para que se vayan juntando las dolencias y que ellos solo se vayan muriendo. Me ha tocado un mapa del tesoro de estos. Yo tengo alguno por aquí también. Pues los pongo a chutar. De nada, hombre. Disfruta el juego, que la verdad que está guay. Antes de que llegues al endgame. El daño cercano. Vale, Itaputo. Descansa y tócate. Y estás agotado. Pobre Itaputo. ¿Cuánto daño da tu bastón? ¿Mi bastón? ¿De daño total? No, de daño, sí, el daño que pone ahí. 173. Es que es una barbaridad. Es que. Claro, y. Es que yo donde pierdo todo el daño es que tengo un bastón amarillo. ¿Qué nivel eres, tío? Yo tengo buenos, si quieres. 70. Pero es que. Mañana empiezan recursos humanos, qué asco. Pero. Ahora te paso uno. Pero es que, bueno, aparte de mi bastón, si lo estás viendo, lo del daño de éter este, que te suma, que es una bestialidad lo que mete. Ya, pero es que a mí el daño de éter no lo llevo. Ya, pero toda mi build va daño de éter, entonces ya. Un básico con esto, que encima está inmovilizando. Mete dos acumulaciones de inmovilización, que por cada una meto más. O sea, es una bestialidad. Y el hielo, si pasara el daño a sombra... Ya ni te cuento el daño que haría. Que vaya bien, Itaputo. Mañana nos cuentas, a ver, esos recursos. ¿Cómo ha ido? Vaya bien. Si luego llegara aquí, lo del daño sobrenatural. Viene. Mira, esto es de lo podéis coger de ahí, ¿no? ¿El qué? Tengo ahí cosas, si te interesan. No, pero si tiras cosas al suelo no las vemos, ¿eh? Claro. No, eso es propio de cada uno. Pues... Joder, es que... Hay que hacer comercio para las cosas. Vale. Es un rollo, ¿eh? Vale, mira, te lo paso a ti. Comercio. ¿De cuánto es tu bastón? ¿De cuánto es? De 78-116. Hostias. Pero es que necesito... Pero es regeneración que... de voluntad y crítico. Eso tiene una animada de dolencias. ¿Qué? ¿Regeneración de voluntad y qué? Y críticos. A ver, no, yo tenía algo por ahí. El que tengo es peor. Pero... O sea, es legendario, pero es peor que el tuyo. ¿Y tú, Julius, qué llevas? Yo voy con espada y el tomo. Espada y sostener, ¿no? ¿Y qué habilidades? Yo tengo... Yo es que voy híbrido. Vale. Tengo de daño por dolencia la anomalía, la peste y el que cura. El vanguarte de amanecer. Y luego tengo la tormenta de espadas. O sea, mira, tengo esta. Tengo esta. O sea, ¿esa va a críticos o a qué va? Daño físico, críticos y dolencias también. Tiene. Y luego. Esta, la peste y el amanecer. Pero vale, es que yo también tengo, voy muy, muy tanque, voy con mucha vida, tío. Tengo 65.000 de vida. Claro, o sea, yo aguanto bastante. Es que yo bajo el CD de esta, que es la que tengo que poner. Ahora estoy intentando ahorrar para desbloquear la quinta habilidad. Toma, te devuelvo el cajito y si quieres algo de esto. ¿No te interesa el casco? ¿Eh? ¿No te interesa? No, que el que tengo creo que me interesa más. Si quieres algo de aquí. Ninguno lleva casco de pícaro, ¿no? Ni nada más. Yo llevo hechicero, pero busco regeneración. Yo pesado. Como yo.
Es que tengo uno de matón que está, es legendario, no está nada mal. Bastón. Deja de probar el bastón. Sí, hombre. Mira, te cancelo y te vuelvo a dar porque tengo que quitar todo manualmente. Es una mierda. Es que está mal hecho, ¿eh? El trade y todas estas cosas. El bastón es que mete bastante daño. Es que da daño material. Y yo, como meto daño material. Me pasa la espada. Sí, hombre, claro. Con suerte luego. O sea, en alguna oscurazo que va a comprar. Esta dices. Sí. Bueno, la única tengo. De pícaro. Te la guardo aquí para cuando quieras cogerla. ¿Cuántos hay? Y de hechicero tengo también esto que tampoco me interesaba. Mira a Julius si te interesa ahora. Más o menos. Yo voy con equipo de matón, Todo. ¿Full matón? Sí. Ah, vale. Porque para espada, la ferocidad hago todo crítico, es casi. Y el crítico añadido a, a las dolencias te pone burrada. Sí, te tengo agregado. Matos ahí. Dante, creo que cuando quieras te puedes dar, Mira, estás aquí. ¿Este? Hostia, pero qué burrada es esa, tío. Es que no me interesa. Ya tengo yo que a mí sí. Muchas gracias, tío. Es que el coste de hechizos, vamos. Y este te puede valer a ti como matón. Tengo aquí uno de rope. Mira, a ver. Encima la burrada de escudo que me metes, ¿sabes? Te invito, vatos ahí. Si quieres vente al Discord, estamos en el general, ahora pondré un hueco más. No te deja invitar. ¿El qué? No, es que a veces va fatal, tío, eso. Ay, cuatro usuarios. Ahora. No, es que tengo yo ya dos que me van muy bien. Te lo agradezco, tío. Nada. Lo que necesito es eso. Necesito en... Necesito CDs. Pero ya los tengo en cabeza, pecho y piernas tengo. El resto. A ver, tengo yo aquí algo bueno. Sí, estamos esperando a ver si entra a tu side. De hecho, lo he invitado, no sé si. El jugador que se invita ya está en tu grupo. ¿What? ¿Perdón? Sí, pero no está dentro. No lo juego. O sea, tal vez está unido, pero tiene que darle a jugar, estará en el menú. Ah, vale. Tal vez, Ya está. Ah, no, está aquí, sí. ¿Va desnudo o que no he cargado? Sí. Ah, vale, ahora. No, ahorita me parecía desnudo, Vaya tela. Vale, pues nada, vamos a hacer. Ay, si va a darle la espada, vale. Espera. Antes de eso, que tengo que hacer cosas de. Sí, yo también, si no me deja. De productividad. Comercio. No lo llevas. Sí, perdón, que estaba. Claro. A ver. Eso sí que me va a vender de puta madre. Vale, es que yo no busco esas exactamente. Yo busco sobrenatural y luego es mejor reducción, lo que os decía antes en el stream, el cambio de voluntad a furia. Mucho mejor. Oh, Seeker Expeditions. I thought you were here for that other thing I do. Nada, tú sabes, cuidado que es nivel 19. ¿Y qué lleva? Hey there. So I've been working on something you may be interested in. You know that lovely magic. Los hechizos convierten la afinidad primordial en oro. Yes. Ah, sí. Bueno, no creo que luego use esa mierda, pero. Puedes cambiar en algún momento, puedes cambiar las esencias por oro y luego viceversa, en el de al lado. Ah, bueno. Claro. Vale, cuando queráis le doy, El mapa del tesoro este. Voy con hachas rojas. Ya no tengo. Tengo 5 habilidades. ¿Será puto? ¿Tienes 5? Joder, será puto, llevo más horas que vosotros. Voy a echar rojas. No sé qué mejorarme, tío. Lo siguiente tengo que sacar. Qué petada van a caer eso. Sí, siempre que se abre el portal. Cada vez que se abre. Menos mal que hay alguien que va aquí a melee, porque uff, se va a petar de cojones. Madre mía. Madre mía la petadiña. Yo me he metido aquí dentro, que aquí no estáis. Y así no me petáis. Se separará lo máximo posible, porque si no.
Vaya, vaya petada a pegar esto. No, no puedo jugar. Creo que no está hecho para jugar en equipo, ¿eh? Madre mía, ha muerto hace media hora y creo que ni, ni me ha parecido la muerte. Este juego no está preparado para jugar en equipo. Madre mía, pero... Cofre maldito. Estamos aquí. Le he dado al cofre maldito, te hace un buen rato y fijo que la vida es tuya. Sí. Pero... Pero si había muerto ya este bicho, tío. Esto sigue haciendo daño después. Los pantalones son naranjas, muy bien, ya me puedo ir. ¿Yo te he tocado? ¿Calva? ¿Sí? Mira, mira. Él ha entrado aquí por nuestro loot. Solo quiere nuestro loot. Tú, pero este, es que no le baja la vida. Si está muerto, si no, me aparece sin vida el bicho, eh. Mira, me acaba de tocar una daga. A mí me aparecía el boss sin vida. De hecho, no voy a quitar vida. Sí. El juego en equipo creo que ya para el 2021. No, en cuanto, tío. En cuanto optimicen lo de los. Los gráficos. Mira, mira, mira. Yo creo que sean problemas gráficos, eh. No, me refiero a nivel servidor. Ya. Esto es porque el si va tan mal es porque el servidor no da de sí. Rayo de la muerte parpadeante. Dolencia de veneno. Bueno, pues fijaros en eso, a ver si botas y eso da. ¿En qué nivel entró? 18. ¿Batus ahí? Es 20 aún, no sube mucho, ¿no? Hombre, cuidado. Lo completas. What? Toma petadita. Bueno, también es verdad que es que está muerto ahora mismo. No, lo estoy reviendo yo ahora. Que se tiene que alejar del combate. Yo porque aguanto la vida, ¿sabes? Y me puedo quedar aquí pegándome. Ahí tenéis un bufo muy rico. Tú, este boss se está costando, ¿eh? Sí, yo antes he matado a uno y me ha costado también bajar la vida. Pero que es por lo. Porque estaba fatal. Ya, bueno. También puede que sea por otro. Los bichos en cuatro. Nos llevamos locos. De lado a lado. Hasta que. ¡Ay, ay, marealos, marealos! A ver, ponla tú ahora y la pongo yo luego. Tú pa' aquí, tú pa' allá. ¿Para aquí? Madre mía, madre mía, como bailando. Pues yo lo hago todos. Bueno, la verdad que me da mucha pereza hacerlos. Pero casi siempre te garantizan pogofres. Algo cae siempre. Sí. Nunca ha muerto. Nunca son legendarios, ¿no? Que yo. A mí una daga, pero no me convence. Yo necesito saber si eso de los CDs. Es que no sé si han metido un mini parche o me he cargado yo el personaje. A mí me pasó cuando, después del parche, mi personaje quitaba una mierda. Sí, porque bajaron los críticos de dolencia. Ya está, pues vaya mierda de... Vaya mierda de sitio, eh. Para entrar, que la vida no pasa. Está muerto, te digo, este.
¿Cuanto más jugadores aumenta la dificultad de esto? No parece. No hice nada. No hice nada de los esbirros del mal, se han hecho más fuertes. Molaría que dijese lo mismo, eh. Lo mismo que el diablo. No. Sorry. Es que no quiero ni veros cerca, macho. Madre mía. Acabo de tirar el vórtice a una panda de enemigos y ni se han atraído. No, son inmunes, tú. Sí, sí, sí. Aquí tampoco, ¿eh? La mitad del daño se lo... Espero que nos deje al menos petarla, ¿eh? Que no lo pete antes. Pero tal vez hacemos la primera parte y ya adelante. ¿No? No, no. No sé, yo he venido a jugar. La caja, la caja. Cuando estáis dentro también salen los cofres a los de afuera. Sí. Ya lo hicimos a DM para comprobarlo. Hostia, la trae muerto, eh. Nadie nos ha dicho nada. Me mataron, ñoña. Bueno, muere, pero feliz. Claro, o sea, ahora tenemos que estar todos dejando fuera de combate. Se vuelve loco con lo de las. Sí. Por eso no estoy cambiando yo el daño de hielo. Es que lo de congelar me parece una brutalidad. Es para arriba, ¿eh? Sí, sí. Antes. No, no, para arriba no, sí, me da, sí, el camino. Es que la build que yo llevaba. ¡Ay, Dios! Tío, si no sé ni para dónde van. Tío, no sé si quito más con esto o con lo otro, no tengo ni idea. Para hacer trabajar. Ya, pero. Como comprenderás, no veo la cantidad de numeritos que salen. A salir 200.000. Puedes poner solo críticos, si queréis. No, pero me refiero a que. Es que no. Antes tampoco sabía cuánto hacía. Pero como me duran mucho más ahora los muchos. Yo prefiero ver los dos números para ver las dolencias. Yo todos no. Ahora porque no hay muchos, pero cuando tienes muchos. No, ya, sí, ves que la pantalla está llena de mierda. Creo que bien boca ya el boss. Se ha salido. ¿Cómo? Es verdad. ¿Macha? ¿Por qué se ha ido? Se ha traído el portal. Sí, no, ni boss ni hostias. Pero no has puesto. No, era la del mapa este, el tesoro que tenía. Pero vamos, que para el tesoro no ha salido. Es que esto no da experiencia antes. Pues se supone que te da más loot. En este caso, creo que no. ¿Qué dice por el directo este? Porque se ha salido. No he dicho nada. Ah, no, voy con hachas rojas. Ya está. Fijaros en eso, porfa, a ver si es verdad. Si da o no da. ¿El qué? Que piernas, manos y hombros, alguna de esas partes. ¿De hechicero de qué? No, da igual, en verdad. Porque el pesado también puede dar, me parece, sí. Tiempo de carga de todas habilidades, o sea, tiempo reducción de tiempo de carga. Pero de qué. Invita, de, sí, de hechizos. Que no sabemos por qué te ha seguido. Sí, sí, de hechizos, claro, pero da igual, es tiempo de carga de las habilidades. Vale. A ver, voy para allá. El jugador está en otro juego. Evítame, no, porfa. Si no, no puedo. Welcome to the Purple Phoenix. Pero odio lo de vender, que sí que he pillado, tío. What are you looking for? Hace falta un botón de vender todos los raros y cosas así, eh. A fine item. Thank you very much. Fine item.
Madre mía. Vale. A ver si puedo ahora. Ahora. Voy por la serrería, macho. Tengo velocidad de lanzamiento, si te vale. No, es que es lo otro. Por reducir el cooldown de... Sure, that'll work. It'll be a nice warm-up for the more dangerous adventures I have in mind. Joder, con su puta madre. Pues nada, no me sale nada. The city. Es que no sé si existe. Greetings, my lady. A mí no es una que. Yo no he visto nada de cooldown, ¿eh? Sí, yo en patas tengo. O sea, las piernas. ¿Ah, sí? Tengo en piernas, cabeza. Go ahead, my lady. We anxiously await your instruction. Me tengo aquí uno de daño de éter, pero te da agilidad. Te va a dar. Cuando me digáis, lo retiro. Espera, cuando le pones a un objeto. Un porcentaje de daño de éter es sobre el general, ¿no? No sobre el del arma. Es sobre una gema. Sí, yo creo que es sobre el general. Vale, ¿y cómo puedes saber cuánto daño? Si tengo. ¿En mostrar detalle puede ser? En daño, sí, fuego y desgarro tengo, pero. Un mapita para ahora. Me parece bien. Yo estoy. Vale, ha pasado a Batusai un mapita. De los raros. Pero mejor hacer mapas, seguro. Yo qué sé. Lo uso ya que me la ha dado y luego ya hacemos el otro. ¿No? Como veáis. Pero vamos, yo creo que le conviene más que le den 1.000.000 de experiencia, bueno, a ser tan nivel bajo. También es verdad. ¿Sabes? Si se quiere boostear, no sé lo que él prefiere, ¿eh? Si prefiere ítems de nivel alto. Si quiere subir de nivel, tienes las otras. Por eso. Que estas no dan experiencia. Por eso digo. Pero vamos, como queráis. Yo digo por eso. El fuego de la vez. Mira, ¿ves? ¿Cómo hace la transición? ¿Por qué no lo vende, tío? Uf, se me está crasheando el juego, ¿eh? Es que ha abierto el portal. Ah, ¿por qué? Vale. Madre mía. Estaba esperando vuestros comentarios. No, Puchis, no. He cogido arañín. No quiero matar a Puchis. Yo me voy de aquí, déjame en paz, que no veo nada. Sí, es separar lo máximo posible, tío. Es que... ¡Hostia! ¡Mira el boss! ¡Madre mía! ¡Mira esto, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que está bailando, tío. ¿Qué nivel has metido antes, ahora? El mismo, el de 3. Pero con un añadido. No quiero ni veros. No quiero saber nada de vosotros. Me cago la puta, tú, ¿cómo va esto? Y que encima le salen legendarios, ¿eh? Es que no te pierdas. Dile a. Bueno, Batu, si me escucharás si estás en directo. Sí, imagino que sí. Que se aleje de los combates de lo que pueda, para que no muera. Ha muerto, ¿no? Quieto. Le revives, ¿no? Estoy reviviendo mi chance. Hostia, qué jodido está esto. Me iba fatal, ¿eh? A mí me estaba bailando break un boss. Uf. Thank you.
Si Sibron se queda. Soy Sibron. Si Batusai se queda por ahí quieto, le llega la experiencia igual, ¿no? Yo me imagino que sí. Pues que se quede en los principios del mapa, donde no hay enemigos. No. Aunque va a ser un aburrimiento para él, en verdad. Ya, pero en momentos. O sea, hasta que, mientras no puedas hacer daño, no puedes hacer nada. Y si nos estamos resucitando, va a ser peor porque se va a aburrir más. No, y mientras está muerto, no nos sigue experiencia. Por eso digo. Este que pasa por delante del cofre, claro, seguro. Segurísimo. Yo voy a por los cofres, tío. Sí, luego no me sale nada. Que no, mira, casi todos los putos legendarios que me han seguido a mí son de cofres. Antes era irónico. Mira, pues esa quinta está aguantando un montón, ¿eh? La anomalía, y tiro 4. Claro, yo creo que es lo mejor. Pero yo cuál me duplico, tío. No, realmente no sé. A ver, la del baluarte, si te puedes poner. Es que claro, no sé cómo afectará realmente. Dante, cofre maldito, atento. Si lo malo es que tenéis que subirlo luego. Ya, bueno. La que más rentaba en teoría con esta build era el anillo este de hielo que tengo yo. Que había como un bug que lo podía lanzar todo el rato. Madre, 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 que de cosas no salía ahí, tío. Sí, pero todo mierda. Ahora por ti. Estoy con vida y me muero. Con lo mal que va, me lo creo. No le baja la vida, tío, al boss. No, la cago fatal, eh. Vale, eso no, no tendría que se crasease otra vez. ¿Lo peta totalmente o qué? Antes sí. Antes sí. Antes no llevo para casa. ¿Quién lo tiene? Espérate. No te metas en combate. A ver si Batusai consigue revivir. Y le dan la experiencia. Me quedo el bastón este, luego si tal te lo doy hoy, no te preocupes. Que ya sí. No, tío. Vamos a meternos aquí dentro a ver si dejan de. Dante, ¿tú te estás pegando? Ahora mismo sí, pero acaba. Sí, ahora. Lleva un rato que no. Vale, ya acaba el combate también. Pero es que realmente no sé cómo funciona eso, porque muchas veces hemos revivido estando todo el otro en combate. Se supone que está por aquí, pero no lo veo. No, no, esa es mi mascota, la que he cogido antes. Todas las cosas están a mi lado. ¿Todas las cosas del qué? ¿Todos los bichos? Antes de ver dónde estamos nosotros. Voy un segundo, estoy acabando la zona esta. Hay un poco cofre, os voy a dar ítems. Dios. Ya está. Voy para allá. Ah, mira, ya resuelto la batalla. Que se quede. O sea. Dice que se queda ahí. Está dentro de bichos. Que se haga TP a donde estamos nosotros y que se quede aquí atrás. Quédate ahí, Batusai, quédate ahí. ¡Dios!
petando todo. El que vea algo que dé una señal. Me. Ha petado, ¿no? Y se petó. No, pero vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. No sé dónde ha muerto, pero ha muerto. Por aquí. Pues yo me sí. Lo que faltaba. Oh, mira quién está aquí. ¡Hostia! ¿Quién está aquí? Venom, lo vas a amar. Vale, entre los tres podemos comprar cosas. No, yo solo puedo comprar. Déjame en paz. Yo estoy prestamista ya. Hostia, daño de hechizos a cambio de vida máxima, ¿sabes? Obviamente no voy a comprar, me parece una puta mierda, pero... Tengo un cinturón aquí. Da 20 a todos los atributos, probabilidad de crítico, probabilidad de ataque y de hechizos. Y luego dolencia, 17%. 44 y algo mágico. No me entra de nada, macho. Sí, la verdad. A mí lo que me ha tocado es mierda, o sea que. No sé si te va a valer a ti. Es un cinturón. ¿Y qué tiene? Ya todos los atributos. Que te da crítico en armas, sí, sí, sí. En ataques y hechizos y dolencias. 17%. Bueno, es que vale. Nah, tengo 19% de dolencias. A mí lo que me ha sido es puta mierda, o sea que. ¿Qué te ha salido? Míralo, no sé qué, pero es que ni te va a gustar. ¿El otro? I am trained to wait for history to unfold. Daño hechizo, pero... Fuego la canon. ¿Y a ti, Julius? Yo estoy vendiendo todo para ver si puedo comprar dos. Stick creo. To your fate. Ahora os digo. Claro, es que... No sé guardármelo, espérate, ¿eh? Estoy ahí... dubitativo. ¿Has algún bastón? Ya, tío, exactamente lo que tiene. Tiene una espada de una mano, que es peor que la mía, así que eso no me interesa. Y luego tiene unas botas. Ah, no, pero son de pícaro. Nada, no me voy a comprar nada, no me interesa nada. ¿Qué dan las botas? Menos 32% de todas las habilidades de resistencia, más un punto de aguante, más 35% de agilidad, más 17% de movilidad. Es una mierda. Sí. Y el bastón, hay un bastón amarillo que vende, que es 78-116, así que no te interesa. ¿Qué le da el bastón? El bastón te da... 26% de reducción de tiempo de transferencia entre voluntad y furia. Vale. Los básicos rebotan hasta dos veces. Eso lo da siempre, vale. Más 48% de daño de hechizos. Más 36% de velocidad de hechizos. Más 47% de daño de dolencia de electrocución. Y más 230 a la puntuación de probabilidad de dolencia en estado elemental. Estado elemental. Ya. Ya, pero no me da regeneración. Nada. No. Es que. Pues nada. Prosigamos. ¿Me doy? Sí. ¿Puedo a favor? Sí, 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 de por mí, sí. Vale, como te veo ahí delante de ella, digo, sí. Por culo, por una vez claveo. Vale. Zorra. No le da gracia. ¡Puchi para mí! Mierda, la serpiente. No cae la Puchi. No cae ese Puchi. No. Tiene pecado. Bueno, si necesitas voluntad, es mejor transferencia, eh. Da por culo. No,
No sé qué está pasando, tío. Que no. No hago daño. Que estamos ya en una 64. No, 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 me refiero aquí. Que no. Que, ah, no, que no dan los ataques, ¿sabes? Se lo fuma. Que no... Sí, sí, se lo fuma todo. ¿Ves? Cuando lo hago, pues mato rápido. Ya, de hecho. Van un poco raros los movimientos. Si se quedan parados los bichos, tío. Sí, tiro animalías, se va haciendo las lanzas, a veces no mueven los personajes. Que sigue la fiesta. Anda, que. Crítico en fin. Aléjate, va tus ahí. Ah, está aquí la vendedora. Ahí está. ¿Otra vez? El... ¿Cómo nos baitea? No, no, pensaba que era en serio. Nada, nos pasó bastante igual. Madre mía, explosiones, qué bonita son. Aléjate. Otra vez. Muera el segundo, el pobre. Creo que tiramos más habilidades de las que nos hace falta, ¿eh? Dante. El daño de... Ah, no tengo. ¿Cómo se llama esto? El daño de la cura. ¿Qué tipo de daño es sagrado? Sí. Yo le apoyé solo a ese tipo de daño. A sagrado, maldición y etéreo. Claro, vale. Es que tengo que cambiar eso. Vamos aquí en el boss ya. Sí. Voy. Me hago TP ya. Hijo de puta, me ha empujado. Vale, una coraza. La primera vez que veo que tiene algo único. Y se ha muerto justo el... Batusai. Me da una puta burrada de vida. Y encima daño sobrenatural, o sea que... Ni me lo pienso. Paso, voy a básicos. No, ya solo hay que volver a base, ¿no? Sí. Ah, no, no, no es aquí otro nivel. ¿Estás delante? Venom, tú querías daño material, ¿no? Daño elemental, sí. No, elemental no, material. ¿Qué tienes ahí? A ver. Esta armadura rica. Que no lo he visto. Espera, te la enchuflo por aquí. A ti así te doy esto. No está mal, Pues todo tuyo. No, 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 porque no tiene. No, para que no tiene.
tiene. Mira, la mía tampoco está mal. No tiene tiempo de carga. Ah, ya, es verdad. Vale. Pues no. Quita. Te quedas con el bastón ya. Ah, claro, eso me da igual. Tranqui, sí. Bueno. Cátelo. El mío no lo voy a cambiar, eso está claro. Es que he hecho más cambios. Estoy tan atrás por eso, porque he hecho una de cambios. Ya, yo también. Ahí. Que te diga, bueno, si todo voy así. Sí, sí. Si hoy. Si no ha cambiado tres veces de build. Le doy, ¿no? Sí. Confirmación total. Confirmación total. Me da rabia esto, que tengas que. No sé. Batusai, quédate ahí en el inicio, tío. Porque si te llega igual la experiencia, así la recibes toda y no mueres, tío. Porque si no. ¿What? Al vacío. Al vacío. ¿Qué ha sido eso, tío? Este bugueo del juego, o sea, lo que hacéis para conseguir legendarios. Claro, es nuestra. Pero ahora que os habéis tenemos que matarte. ¿Qué? ¿Te ha pasado? No sé qué hablas. Nivel 75 es esto, ¿eh? Y se nota porque le quito una mierda. El boss va a costar, ¿eh? O sea, a ver, me los bajo. ¡Ah, ala, ala, ala! ¡Madre mía! Espérate, ¿puedo moverlos más? Es que mola, o sea, si pudiésemos jugar bien, no jugar a estos picones, molaba porque. Tiramos 6 de esos. Vale, me ha gastado la voluntad y no se ha movido el personaje, es que te lo atrapo ya. No, no se ha movido ni uno. Bueno, cuando caéis os movéis, putos. Creo que no vale la pena ni que estemos juntos, en serio. Gotta catch my breath. No me coge ni un sitio, tío. Va, madre mía lo que está pasando aquí, tío. Están pegando saltitos los enemigos. Creo que se ha bugueado un poco también. El tema, ¿cómo se llama el tema de? Los desplazamientos. Tú mueves un bicho. Sí. Porque me pasó antes. Se bugueó un elite. Ah, sí, a mí me pegan saltitos a veces. Uf, qué bien me lo voy a pasar en esta zona. ¡Números, números! Mira, no mueren, tío. No. Dios, me tengo que transformar porque iba a morir, eh. Es que no, yo no estoy haciendo daño, tío. Nah, estaba muy bugueado. Sí. Está petando, sí. Sí. Va a explotar, seguro. Pues bueno, mira aquí cómo está delante, cómo mola. Todos paraditos. Ya no sé ni qué está pasando, tiene que estar pasando aquí. La buena petadiña, eh. Mira, tío. Nada. Se ha petado totalmente, ¿no? Hay un goblin de estos, eh. Mira, pues ahí, tú, me estoy pegando con estos que. Como se rompe la armadura y no les puedo pegar luego porque el juego dice que no. Así que. ¡Un goblin! Revivirá. No, revivirá a Batusai. No, goblin. ¿What? O sea, yo estoy viendo a alguien moviéndose muerto, tío. ¿El Batusai?
Ah, el gorila ha tirado una mierda, ¿no? ¿O son cosas mías? A mí me ha tirado una hacha legendaria. Vale, o sea, soy un desgraciado. ¡Sí! Siempre soy yo el peor que se lleva premios. Hostia, y este es un mandoble legendario. Vamos, nada. ¿Sabes qué mandoble puede chupar? Así, sin más. Vale, eso es suave, pasa adelante. Sí, no, la verdad que no he estado fino hoy ahí. Tío, mira, si el enemigo me desaparece, el daño sube, baja. A tu side muévete, que si no vas a morir, tío, otra vez. Acabamos esta, yo creo que lo dejo, porque... No, no, me salgo yo. No, no, pero, acaba la misión, acábala. Creo que esto no está preparado a... O a lo mejor es hoy, los servidores o algo, yo qué sé. Es viernes, hoy no es viernes. No, viernes, pero... No, pero si se conecta mucha gente de repente. Es que están congelados y yo no sé del agua dado, ¿sabes? Los pobres. Pero sí, da igual, si es que estaba con los GT. Es que no necesito vida, tío. Mira, es mal que resiste lo que resiste, Ya media hora a uno de vida todos, Y no les baja tú. Bueno, tres legendarios, ha valido la pena. Tres legendarios. Nah, broma. Vamos a por el boss y venga, lo dejamos aquí. ¿Se ha parcheado el boss? Creo que sí, De hecho, me dio rabia porque... Hostia, que ha muerto tú. Joder. Estuvimos 200 intentos para matarlo, no podíamos. Tuvo que entrar el viejo rolero a matárnoslo él y tal. Y al día siguiente leí que sí, que estaba corregido. Lo que pasa es que no sé si realmente estará. Imagino que sí. ¿Te vas a entrar a matar al boss? ¿A que una tus ahí arriba o qué? ¿Este sigue en el boss? No, pero digo que van a esperar. De nada. Porque va a tus ahí arriba. No puedo quitarme esto de encima, tío. No mueren. No, la verdad es que les quito una mierda. O sea, están a uno de vida, les pego hostias y. Claro, claro. Vale. ¿Se aparecieron? A ver, esperad, eh. Vamos a. Estoy yendo para allá. Dante, HTTP en mí. Ahí está, Vale. Vente aquí. No, vente, Vero. No. Que si no, no va a revivir ¿no? este. ¿Caca? ¿No? Quita, bicho. A ver si sale. ¿Qué es eso? Vamos a ver si lo petamos en todo. Vaya dos. Esa habilidad luego mola, la que lo tiras y te dejas hacer. Pero te sigue, ¿no? ¿O qué? No, hay una que tú lo dices, la quiero ahí, y se queda ahí disparando. No, pasa que son más para magos de control. Bueno, pues nada. Pues venga, vamos. No soy capaz de hacer combatus ahí. Ahora, vale. Justamente ahora, que es cuando vamos a acabar esto, toda la experiencia. Ya ves, es que... Me botó el juego. Qué putada, macho. ¿Qué dice? Nada, que se le cerró. Mira. Me ha dado tres cascos. Dos blancos y uno amarillo. Muy bien. Salte. Eso ya te da gusto. Venga. Para nuestra casa. Hostia, 38 de tiempo a todas. Tío. ¿Alguien le ha tocado algo que quería? Please, go ahead, my lady. We anxiously await your instructions. Voy siempre cojo dinero, tío, con la mierda esta de las mejoras. Are you looking for me? Of course you are. Tío, necesito unos guantes decentes. ¿Qué? No me salen, tío. No, tampoco.
No, no, tranquilo, hombre. Hi there. Oh, sorry. My mind. No te echamos, ¿eh? What did I have to say? Es que si no, no mola jugar. Right, that's it. You're in need of a lot of magical energy, correct? Madre, necesito ahorrar dinero como un subnormal, ¿eh? No, escucha, llega un momento que ya tienes dinero bien, ¿eh? Te conoces. Ya contratos tochos. Yo tengo ya 158.000 Dante. No, 58.000. Bueno, voy a vender esto. También cabe decir que me da mucha pereza coger los amarillos de solo. Claro, yo también. Es que macho, que este juego. Yo lo cojo todo, tío. Deberían dármelo hecho, claro. Sí. No que tenga que estar yo ahí recogiendo mierda, pero... tengo que estar yo recogiendo mierda, hombre. A ver si me permite hacer... Mírame las pintas. Cosmético, ahí, ahí. Pero es que las pintas difícilmente pueden ser mejorables. No, tampoco es que sea un... Es muy editable, pero tampoco creas... Por la bomba. ¿Y los tintes? ¡Hostia! Pero hombre... Ahí... Ah, que puedo cambiarle a todas las piezas. LOL. Un pantallazo negro ahora mismo. Muy rico, ¿no? A que se me ha arrancado el juego. En modo historia, qué bien. El rosado, sí, el rosado está guay, ¿eh? Voy a hacerme de colores de Twitch. Que a fin de cuentas es quien me da de comer. Rosado con morado, sí, la idea es. Creo que me gustaba morado. Es que el rosado... Realmente me gusta más el rojo, que combina con el pelazo de... Uf. No sé yo, ¿eh? Rosado y morado. Parecen dos personajes, Cardoon. Rosado y morado. Que para lo que tienes tú, sí. Me voy a dejar este arma aquí. Qué diferencia, joder, jugar ahí. Uf. ¿Alguien ha usado de transmutar objetos? No. Lo metes y ya está, y te da otro objeto. Te da otro objeto cualquiera. Es que no sé si cualquiera o no, pero te da otro objeto. O sea, es que no, yo metía sin más. O sea, si meto un anillo, me da otro anillo o me puede dar una espada. No lo sé. Ahí ya no sé. El pecho rosado. Uff, no sé si me convence. Me suele gustar más el monocromático. Y mismo nivel. Claro, es mismo nivel y tal. Estás... Bueno, tengo que ahorrar, así que ahora no estoy para. Ahorra varo, no seas puto. Va a quedar todo muy igual, pero... Es que el rosado este es súper cantoso. Es muy cantoso. Joder, lo de puto vender, macho. Me flipa. Es muy cantoso este. Que realmente es más el color de esto, pero... No me convence. Va a quedar muy bien. Adelante, ¿eh? ¿Qué? Sí, no, tranquilo. Si estoy haciendo un poco gilipollas aquí. Pintando cosas.
Se va a quedar así. Y... así, oscurecido. Y oscurecido. Y creo que ya está. Bueno, acaba, ya vas como acaba de tomar. ¿Sí? Sí, no es... es normal. No es legendario, pero es chulo. No, pero perdona, uno normal no te hace decir, hostia, qué pedazo bastón. No, me refiero a que no es legendario ni nada. Ya, ya. 27 de regeneración de voluntad, 21% de crítico y 236% de probabilidad de dolencia en elementales. Y 30% de duración congela, que es lo que uso yo. Perfecto. Es que a fin de cuentas el congelar me va a durar poco. En cuanto me decida a cambiar esto. Mi bus se supone que voy todo el rato tirando la nova. La nova es el anillo, ¿no? El alcance de invierno ese. Sí, creo que sí. Creo que hablamos de lo mismo. Y dices que la mierda esta... en el baluarte este, en la cascada solar esta, dices que se queda fijo en un sitio. Sí, hay una runa que te permite lanzarla donde tú quieras. No me gusta ninguna botas. Vale, y... a ver. Querría hacer esto, no. Aquí. Esto al final. Uf, tengo que mirar media en la build. Otra vez. Fuera de todo. A ver cómo funciona. He perdido aquí CD, tío, me voy yo. ¿Sale aquí en las estadísticas en CD? No, lo miro directamente la... la habilidad. Ah, ya, pero ahí no ves el global. No, no. Es que faltan estadísticas por todos lados, eh. Sí, las que estabas viendo tú el otro día. Dijiste cuando dijiste que sí. Dije yo que había buscado alguna y también. Buah, qué diferencia, tío. Puedes darle cuando quiera. Vale, voy para adelante. Voy para adelante. ¿Qué? No se me mueven los bichos con anomalía. Contract. ¿Por? Hombre, si solo tiras una no debía moverse. No, que no se quedan enganchados, ¿sabes? No sé por qué. No. No sé. Igual es que no va bien, si es que hoy va a faltar todo. Si duplico esta habilidad. Vale, tomo una petada. Cuando tú digas entramos, ¿eh? Espérate, que estoy mirando lo de las estas duplicadas. Sí, sí, sí. Siguiendo esto, se me aclaro. Creo que sería buena idea cogerme esto también. He duplicado el baluarte de amanecer, por probar. Vale. Puedo duplicar todos los que yo quiera, ¿no? Supongo. Me imagino. Puedes duplicar todas las que tú quieras y luego las pones, solo que no te cuenta la habilidad, ¿sabes? Es decir, tú duplicas. No, no lo he hecho, ¿eh? No. Me cuenta el cooldown. ¿Ah, sí? Pues vaya gilipollez entonces, ¿no? Pues mierda, entonces, ¿para qué duplicar? Pues ¿cómo es posible? Pues si quieres tirar una o la otra, pero... bueno, imagino, entonces lo hacen para poder hacer diferentes builds, ¿sabes?
Sí, pero... Es una tontería. Es una tontería eso. Pero es un poco B, sí. Un poco bastante B. O sea, me acabo de gastar 1000 mierdas para nada. Bueno, para... Pero no lo sabía. Alguien tiene que probarlo, está claro. Claro. O sea, vale. Te llevas el aplauso de este público. Yeah. Yo. USA. Yo mismo. Me voy a probar. Me gustaría un modo tipo la falla superior del diablo. Que hasta que no acabas la falla, no te dan los ítems. Ya, es que... Se queda un poco corto el mental. No, y tener que estar looteando a estas alturas de mi vida. Una opción de amplitud de... No, inventario también, ¿no? Que no me vengáis con cuentos, que yo no quiero inventario, yo quiero que se recoja solo luego, después todo. Que todo lo que haya caído después de un inventario. Oye, esto, ¿qué quieres coger? Y tú elijas. A ver, esta habilidad tampoco me convencerá de fuego. Éter, tóxico y fuego. Tengo que catch my breath. Es que la meto bastante, están pegando básicos, eh. Si lo que habían pegado saltitos. Con dos personas, o sea, con. Sí, sí, sí. Con dos basta bien. Ahí está, 5, Dios. Okay. Voy a hacer esta secundaria. Si quieres hacer la que tienes al lado, varón. Me llevo esta. Ah, la hago. ¿Qué nivel has puesto? El mismo de antes. ¿Mm? 73, ¿eh? Bueno, poco a poco se van saliendo las cosas. Es que no sé qué hice. O sea, sé que subí una habilidad, le metí un punto más, pero... Porque me metí otro set. Adelante. Si me te tiro cosas, ¿te quejas? Es que me envié en medio de teamfight, claro. Tú vale, macho. Quejándose de que le abro cofres. Me llevas otro. No, pues la hora no. Toma ya. El antes, ¿sabes? Más conjuros que hagan área. Hay un montón y. Y los que parece que no, luego sí que hacen. El anillo este de la polla. Voy a probar la nueva esta de hielo. A ver, pues eso. Que luego le puedes poner para que te deje un rastro, ¿sabes? Que es aparte del congelar encima un dot. Y además congela siempre. Porque si congela. Sí, congela siempre. Es una bestialidad. Lo que pasa es que yo luego voy a transformar por lo de maldecir. Porque mi vuelo se basa todo en ese daño. No era de Ether. Aclaro que. Es que Ether y maldecir va unido. Va cogido por el pene. Es daño sobrenatural todo. Y una bustea a la otra. ¡No! ¡Sí! Como el tinte rojo turbio.
jugar. Deja para los demás. No quiero. Cuando me cambie lo de no congelar, que voy a notar un montón, que me harán el doble daño. Porque ahora mismo no me tocan. ¿Nada buffo esto al final? ¿No? No. A lo mejor me falta algún bicho por ahí. Vamos a ir hacia el jefe ya, ¿no? Que si no. Sí, sí. Una hostia bastante interesante esta, ¿eh? ¿Me puede dejar a Toti, por favor? Sí. Por poder puede, pero no su estilo. Si lo congelas y luego lo congelo yo. Sí, no. Rentable. Es que estaba rotillo, lo de congelar. Lo estoy viendo. Si no, otra vez. Vamos, o sea, se lo van a follar sí o sí. Este anillo, ¿qué tal? Daño hielo, anillo de ataques y hechizos. Por si acaso no meto ya daño hielo, ¿no? Unas bufas. Hostia, escucha, es un día jugar con nosotros y que hay todo. ¿Qué pasa? Claro, si es que nosotros somos la vida. Oh, el material que no quiero. Pero adelante no le des, ¿eh? No, ya. Me espero a ti. Es que no se pueden linkear objetos tampoco. Ya, yeah, es que no puedes hacer nada. No voy a jugar en grupo, pistola, porque... pero... ¿Para enseñar algo? Una foto por WhatsApp. Para que tenga que estar en un juego, mandando cosas. Ya es. Por WhatsApp todo el rato. A estas alturas de vida. Porque hubiesen copiado del diablo eso también. Claro. Un poco mal. Una copia más. Shift click y ya está. Dale. Yo cuando vi el boss que era igual que diablo dije, ¿puede ser posible? Pues hay un montón de cosas, tío. Las habilidades son casi todas. Lo que las habilidades yo llevo a entender porque bueno, ya es que no. Sí, no, claro. Ese tipo de juegos. Pero el boss, igual. Digo, pero puede ser. Dante, me muto un segundo, ¿vale? Que voy a tener que escuchar un audio. Vale. Ya, hay aquí un vendedor. ¿Qué os jugáis a que es el del boss? Seguro. Está a la otra punta y debe... Ya,
gente ya ha dejado de jugar este juego, lo que se jugaba. Ya, es que el endgame también de momento no parece que ofrezca demasiada cosa. Hostia, a mí me parece divertido. Sí, pero ten en cuenta que te está ofreciendo fallas, fallas y más fallas, o sea... No está haciendo nada nuevo a lo que hace Diablo 3. Ya, pero eso digo que... Este por lo menos te ofrece un poco de... Lo de la ciudad, llegará un momento que ya no sepa ni qué coño meter en la ciudad. No, pero te ofrece un poco de cambio, ¿sabes? Si te puedes cambiar el personaje cuando quieras. Sí, no, eso sí. Ahora, bueno, ya que no tuvieras que resetear, ¿sabes? Si podías libremente... No, ya no, eso que sé. Que podías tirar un puntito para arriba o un puntito para abajo, todo lo que tú quieras, o sea... Igual que puedes cambiar las runas de la habilidad, que puedes cambiar lo otro. Eso es más de... del poi, yo creo. Sí. Que a mí no me gustó nada, ¿no? Pues yo firmaría ya, poder resetear cuando quieras, o sea, sin tener que resetear todo. A veces por un cambio breve tendrás que cambiar todo. Y que tienes que pagar bastante, ¿no? Que no es... Claro. Por supuesto. El que pasa por el lado de un cofre sin abrirlo, bueno. No sé si es que se espera que sea un cofre trampa con el Dark Souls o algo. ¿Has jugado Dark Souls? Yo sí. Pero no, no me acaba. ¿No te has acabado? Yo siempre se lo cuento a la gente cuando hablamos de Dark Souls. Yo me acuerdo que estaba trabajando en un parque infantil con niños. Y tenía de descanso. Un día épico. Trabajaba por la tarde el día siguiente. Me acuerdo que ese día, por la mañana, me dijeron, ¿por qué no juegas tú? Me puse, pero a jugar a full, que no me levanté para comer ni siquiera. Y luego me acuerdo de ir a trabajar, y me mareé todo, de haber estado, ¿sabes? Jugando tantísimo. Sí, sí, sí. Me encantó. Para mí es un juego. Yo soy muy nervioso para esas cosas. A mí, yo es que al principio digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué muero? Digo, no puede ser que muera tanto, te vas a morir mucho. Yo me he vuelto muy vago en los videojuegos. Sí. Pero demasiado. Ya, listo, que quiero algo que no. Que me deje spamear, ¿sabes? Bueno, pero eso es. Tener algo que no tengo de siempre. No, pero. Uf. Bueno, pues la ubicación del boss la tenemos, ahora falta. Este macho. Si viene nadie más por el mapa, ¿no? My endurance is waning. Me gustaría pensar que no se ha bugueado el mapa. Ya estoy antes. Por donde estoy yo no me parece como. No, lo de donde está el boss es abajo, pero claro, es que caza de enemigos. No llevamos ni un cuarto de barra y no sale ninguno. Y está todo el mapa ya cubierto. No sé qué coño ha pasado aquí. Se la duda. De hecho, aquí hay un santuario que ni lo puedo activar. Las 5 habilidades. Ya decía yo que en la secundaria no me apareció ni un bicho. ¿Por? Que no me apareció ningún bicho, digo, en la secundaria. De cierta forma, el mapeado es enano, ¿eh? Sí, no, es que no ofrece nada. Pues, a ver, aquí hay mapeado aquí, hacia arriba. Imagino que estarán todos aquí. Sí, hay otra secundaria aquí. No, si será cabrillo. Ah, sí. Y ya está, pues si no hay nada, entonces. ¿De dónde sacamos los enemigos? Buena pregunta. Oh.
Juego, hola. Hola, juego. ¿Qué tal? Es que no podéis... No, podéis no, no hay bichos. Los toques legendarios y luego querer que funcione bien, nada más. Yo ahí estoy con el juego. No hay... No hay un puto bicho. Se ha bugueado. Vaya, vale, macho. Pues nada, muchas gracias. I need more power. Pues nada, bueno, al menos. Pero... ¿No se puede ir atrás? No, yo diría que no. No, hay que irse al menú. Yo estoy igual, aprovecho ya para irme, porque si no... ¿Cómo prefieras, tío? Sí. Ha salido, ¿no? El mapa. Sí, sí, sí. Pues no, señores, mañana más. Qué putada. Bueno, hasta mañana. Adiós. Bye. A mimir todos.